Pasado el mediodía del domingo 20 de febrero, las imágenes peregrinas de San Nicolás de Tolentino y San Antonio de Padua salen de la ermita ubicada en el barrio de los Tigres. Ahora será la mayordomía de San Antonio, que encabeza la familia Barrera Pérez, quienes cumplirán el compromiso de poner la bandera de San Nicolás de Tolentino peregrino. Inicialmente se realiza una oración para pedir licencia y salir en procesión hasta la capilla abierta para la celebración eucarística. Dentro de la celebración eucarística se hace la bendición de las banderas que se utilizarán en el ritual, que tiene como objetivo principal la fertilidad de la mujer, la tierra, la flora y la fauna en los cuatro puntos cardinales en la tierra. La fiesta da inicio 8 días antes con una peregrinación de varones a los cerros de Jilotepec y a Jacuba para traer flor de encino, la cual utilizan para confeccionar rosarios, adornos y brazaletes que se utilizarán en la ceremonia, los cuales también son bendecidos en la Santa Misa. Al finalizar la Eucaristía, se inicia el peregrinar, ahora con destino a la ermita del Santo Patrono, San Nicolás de Tolentino Peregrino, ubicada en el barrio de Tashuadá. Al paso por las calles, los chitas invitan al pueblo a vivir esta tradición que de generación en generación va prevaleciendo. Al llegar a Tashuadá, serán los mayordomos de San Antonio de Padua y el padre Juan Diego Pérez Hernández quienes cortarán el listón inaugural del majestuoso tapete de aserrín y será bendecido hasta arribar al altar. De igual manera, se realizan oraciones y alabanzas a los santos patronos y se pide licencia para por la noche dar continuidad al rito de la fecundidad. Nuestro Dios es rico en misericordia y permite que los santos nos den testimonio de vida cristiana para imitarlos e invocarlos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Te vamos a pedir por los mayordomos fallecidos, es Fausto Hernández. ¿Y quién? Manuel Barrera Calva. Manuel Barrera Mera. Ellos fallecieron a causa de la pandemia. Y por todos aquellos mayordomos que ya no están con nosotros, pero desde donde ellos se encuentren, ellos nos han de proteger y nos han de ayudar. Te pedimos también por Marcos Ortiz Pérez. Le pedimos a nuestros patrones por ellos, ya que ellos están tan cerca de Dios, rueguen por todos nosotros. También vamos a pedirle a Señor San Antonio, a Señor San Nicolás, a nuestro Padre Jesús y a nuestra Madre Santísima, la bendición y la protección para todo su pueblo de Mixquiahuala.
Vamos a pedirle por cada uno de los que estamos aquí presentes también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Así es como pasadas las 6 de la tarde, se inicia con la danza o baile por parte de la autoridad del pueblo con la bandera, la cual tiene un símbolo de cruz. Después de danzar jubilosamente y brincar con la bandera hacia la entrada de la ermita, acompañados por los chitas, quienes hacen comentarios alusivos a las personas que acompañan. Después, la bandera pasa a otra persona hasta terminar con los presentes en pasar la bandera de mano a mano. La mano genera energía. La bandera se coloca en un mástil cuya base representa los 4 puntos cardinales y está frente a la ermita. Se coloca lo más alto posible para que la energía que se tiene se una con la fuerza espiritual. Esto se logra en un lapso de 7 días, que es lo que dura la bandera en el mástil. Es un vestigio que conservamos de nuestros antepasados, un antecedente histórico y que es una ceremonia de fecundación y fertilidad única en el mundo. Es un orgullo para nosotros como mixquiahualenses conocer y ser parte de esta tradición para transmitirla al mundo entero de generación en generación. Thank you.
Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpeen una mejilla, preséntale la otra. Al que te quita el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? Hacemos aquel fruto celestial cuyo adelanto acabamos de recibir mediante estos sacramentos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
noche. Confesemos que Dios ahí agárrenle un pedazo cada quien. Le corto tantito. Ya después. Ah, si tú no sabes. Le corto poquito. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decimos juntos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Nuestro Dios es rico en misericordia y permite que los santos nos den testimonio de vida cristiana para imitarlos e invocarlos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor San Antonio de Padua, Señor San Nicolás de Tolentino, Padre Jesús, Santa María de Guadalupe, te vamos a pedir por los mayordomos fallecidos, es Fausto Hernández. ¿Y quién? Manuel Barrera Calva. Manuel Barrera Mera. Ellos fallecieron a causa de la pandemia
y por todos aquellos mayordomos que ya no están con nosotros, pero desde donde ellos se encuentren, ellos nos han de proteger y nos han de ayudar. Te pedimos también por Marcos Ortiz Pérez, cumple un año del accidente. Hoy le pedimos a nuestros patrones por ellos, ya que ellos están tan cerca de Dios, rueguen por todos nosotros. También vamos a pedirle a Señor San Antonio, a Señor San Nicolás, a nuestro Padre Jesús y a nuestra Madre Santísima, la bendición y la protección para todo su pueblo de Mixquiahuala. Vamos a pedirle por cada uno de los que estamos aquí presentes también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Cada uno de los que estamos aquí presentes, vamos a pedirle también por todos aquellos hermanos nuestros que se encuentran en los hospitales, sufriendo por esta pandemia. Vamos a pedirle también por todos los niños enfermos de cáncer. Vamos a pedirle por todas aquellas madres abandonadas en los hospitales, por su familia. Padre nuestro. También vamos a pedirles porque el día de hoy vamos a poner su bandera de Señor San Nicolás. Vamos a pedirles la licencia para que ellos nos ayuden para que dentro de 8 días la quitemos y la entreguemos a su nueva mayordomía. Vamos a pedirle con mucha fe y fervor para que ellos nos los concedan. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Santa nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. Gloria a Santa María, Virgen y Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, Espíritu Santo. Amén. A ver, miren, antes de que les diga del castillo, están todos invitados, caballeros, para que al rato nos acompañen. Miren, ayer se puso la bandera muy noche. Thank you.
San Nicolás, a nuestro Padre Jesús y a nuestra Madre Santísima la licencia, para que ellos nos concedan ponerla, y con esa misma alegría la vamos a venir a quitar dentro de 8 días, si ellos nos los permiten, para entregarla a su nueva mayordomía. En este momento vamos a hacer una pequeña oración, pidiéndoles a los patrones para que ellos nos los concedan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, Señor San Antonio de Padua, Señor San Nicolás de Tolentino, den la paz y la tranquilidad a su pueblo. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor, todos, gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras bendecir al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. ¿Ya? Se van a dar una vuelta al templete, se regresan y en la segunda vuelta nos vamos a ponerlo, por favor. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Todos. Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro pan. A los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor. Como la uva y el lagar.
sacramento adorable y divino.
Vamos a darle las gracias a nuestros patrones. Ya se puso la bandera del señor San Nicolás. Como ustedes ven, la mayordomía del señor San Antonio pone la bandera del señor San Nicolás y los del señor San Nicolás ponen la bandera del señor San Antonio en los Tigres. Vamos a pedirle en este momento de oración las gracias, porque gracias a Dios ya se puso la bandera. Dentro de 8 días la quitamos para entregarlas a las nuevas mayordomías. Vamos a pedirle por cada uno de los que estamos aquí presentes. Vamos a darle las gracias porque volvimos a ver otra fiesta de Pone Bandera. Vamos a darle las gracias a ellos por la protección que le dan a todo este pueblo de Mixquiahuala. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por gloria a Dios, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos santos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. Señor San Antonio de Padua, Señor San Nicolás de Tolentino, den la paz y la tranquilidad a su pueblo. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las